Hoy presentamos el relajo. Nuestro jardinzote está bien grande, tenemos dos autos. Bueno, para mí son autos, no sé si son motos, carros, no sé qué son, una silla para tirada. Para mí son autos. Para mí son miren, motos. Miren, miren. Mira, nuestros guardias. Oigan, miren. ¡Pedín! No me voy a mover mucho porque me acaban de vacunar. Todos son iguales. Okay. Yo estoy más chiquita y pues a mí no, todavía no me han vacunado. Miren, pedí el... ¿Tú eres mayor? Bueno, no, no. No soy mayor, soy más chica. ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿En serio? ¿No sabes cuántos? No, espera, a ver. Bueno, sí, ¿qué es lo que pediste? Poppy. Yo el que estoy bueno es el mayor, yo soy el segundo. Mira, mayor, luego va chica la retrasada y luego vas tú. Miren, ¿qué? Es un pulpo reversible. ¿Pero qué ando que ya tienes dos? Bueno, pues este es Poppy. Es un pulpo reversible, míralo. ¿Un qué? Solo es un pulpo reversible. ¡Mi caballo! Mira. ¿Un pulpo reversible de juguete? Sí, no, no es juguete, es un Poppy. Ah, si yo tengo uno de Amumus. De Amumus. Sí, yo tengo uno de paleta, pero quién sabe dónde quedó. Pero no cambia cara. No. Ok, ya llegué. No, porque estoy imperativo. Creo que las hierbitas que están atrás de la casa no eran mentas. ¿Qué pasó? Ah, oh, ¿quién vino esa porquería? ¿Qué insulto es ese? Sí. ¿Qué pidió esa porquería? Porque a mí no me gusta. ¿Es menso, güey? Oye, eso no es una porquería. ¿No? ¿Entonces qué es? Es un Poppy. ¿Poppy? ¿Es un popó? Pop-it. No. Pinche retrasada. Pero si retrasada es ella. Sí, creo que está convulsionada. Sí, está bien, para. Ah, sí, se compró una mascarilla para labios que ni siquiera tiene labios. Pero ella tiene pico. Pero no tiene nada. ¿Pero qué hacemos en nuestro jardín si tenemos una mansión enorme donde podemos ver películas? ¡Pero tengo mamá! Que tiene baño, no tiene pico. Es una mamá, pero no se puede mostrar. Estamos lavando un ventano. Entiéndanla, por favor. Es que lo que pasa es de que es retrasada. Así que... ¡No fue la retrasada, au! ¡Au! Ok, no sé por qué seguimos en la mansión. Sí. Pero a mí me pasó algo necesario. ¿Por qué seguimos en el jardín? Si sí, puedo entrar a esta mansión con... Si sí, podemos entrar a nuestra enorme mansión donde podemos ver películas. Tenemos un guardia que se durmió. Es más, estresarse, chica. Ah, bueno, ya te estoy, Bonnie. Ven. Estoy, Bonnie, yo no quiero. Chica la grande, deja mi Poppy. ¿Saben qué? Ya me voy, chiquita. Voy a ver películas en la mansión. Le estoy explicando, tengo ni lo que para desestresar. Si estás estresada, pues nada más la plaza de eso. Oh, eso, relajante. Oh, es un Poppy enorme y alargado. O sea, mira, es lo mismo que este, mira. Se aplasta. O sea, no sé cómo. Es igual. Igual se aplasta. Lo mismo con este grande. Oh, saca aire, que reconsciente. Y es un llavero porque trae sus cadenitas. ¡Oh, charos, miren! A ver. Sí. ¡Oh, es igual que un Poppy, en grande! Sí, en grande. ¡Mi caballo! ¿Pero no es que tenía sus pulpos? Sí, todos dicen eso. Pero es un pulpo de Poppy, ¿no entienden? Pero está más grande que tu cabeza, pero no importa. No te burles. Dije que está más grande. Bueno, de hecho está más grande de paleta. Pero pues no sé dónde quedó, lo había dejado en una mesa. Me fui a dormir a casa de una prima y ya no está. Así que lo voy a ir a buscar después porque ahorita me da vuelo. ¿Y quién fue el idiota menso culero que trajo otra vez esta antigua casa que supuestamente estaba demolida? No, no sé. No importa, vamos a tener ahí de adorno, aunque ya nunca lo usemos. Más derrumbamos nuestra casa porque esta es solo la entrada. De ahí ya no podemos entrar. No, tiene, está nuevo. Mire el número. Ah, no, que no, ese es el número real. Oye, pero esa es una tableta enorme. Está más grande. Está más, ese celular está más grande que tú misma. A ver, vamos a probarlo. Doctor. Ah, no, ¡ahí está! ¡Ahí está, te amo! Eso una vez es una tele. Mejor hay que ponerla acá en el cuarto. No, es mi celular. Voy a llamar a Samsung. Bueno, ya me llevo esto. Samsung. Samsung.
No, Samsung es una compañía de teles. Ah. ¿Y atrás no te ve? ¡Tu cadenita! ¡Mira, chica! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chica? ¿Qué pasó? No importa. Ah, no. Es una alarmante. Al infinito. Para proyectar películas que tenga YouTube. Sí, esto te va a decepcionar mucho. ¡Ya me llegó mi tele! Desde que pedí una tele, pedí una gorra. Y una gorra que es mucho más grande que tú y yo juntos. Ah, su mancha es súper los grandes. Ni siquiera los usuarios le queda. Eso me sirve más como cuarto para mí, miren. No, ya sé. Guardia trasero. Oh yeah, Babelicious. Babelicious. Oh, see. Oh yeah. Just like my boss. Oh yeah. Yeah. Babelicious. Really cool. Sí, las de chances verde. ¿Qué quería, jefe? Te vine a regalar una gorra. Ah, okay. ¿Me va a regalar esa gorra? Ah, muchas gracias, jefe, por eso los quiero mucho, por eso los quiero sí, mucho. De nada, ok, esa gorra, a ver si me queda, a ver si me queda. Sí, te quedó, qué chido. Una infancia dura. Caballo, caballo, caballo. Ok, quítate, dame esa gorra, es mía. Bueno. Estoy con mi hermano. No, es cierto. Hola. No. No puedes entrar. Ok, el caso es de que. Ok, yo le cheque la grande por ahí. ¡Ay, qué bonito! ¡Papi! ¡Te está más grande que yo! ¡Pollo asado! ¡Ah! ¿Me quieres asesinar, mal hermano? Bonnie es mejor hermano. Oye, pinche caballo, quito. ¡Oh, qué bonitos carros! ¡Ya deja mi caballo! ¡No es mío! ¡Mi cabeza! Oye, estoy Bonnie. Los carros iban allá pues. ¡Estoy Bonnie! Chica, ¿qué ya pasó? No, fue mi caballo. ¡Ah, me quemé! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, mira, estoy Bonnie, me quiere asar. Oh, ya sé, espérate, tengo un dedo señalando. A lo mejor del otro lado para que funcione. Ay, Donut, ahorita te arreglo, voy a levantar este mueble. ¿Quién lo mató? Ni siquiera me importa porque es un pinche zombie. Púdrete adentro. Ok. Voy a levantar los carros y ahorita arreglo a Toy Don, a Toy Bonito. Ni siquiera está bonito. Bueno, sí está bonito, pero ahorita lo arreglo. Listo, ya arreglé a Don. Voy por Toy Bonito. Bueno, yo arreglándolo siempre pongo. Cállate, chica la grande. Siempre pongo. Miren, yo siempre pongo los ojos todos chuecos y viscos. ¡Mi columpio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi pilucho! ¡Mi piluco! Bien, entonces yo siempre pongo los ojos todos viscos. Entonces, pues, voy a ver si Bonut sigue vivo para que yo pueda. Yo estoy bien. ¿Y qué le pasó? Estoy Bonnie. Oh, bueno, atropelló un carro. Entonces, ¿me ayudas a arreglar sus ojos? Bueno, yo sí. Porque soy físico-culturista. No tiene nada que ver. Pero es que este siempre los pongo todos viscos. De por sí estaba visco, pero pues aún así. Ponlos tú. Bueno. Ay, ¿qué pasó? ¡Ay, qué pasó!
¡Mi panza! ¿Alguien ha visto mi panza? ¡Ah! ¡Ah! La cara de Toy Bonnie, ¿quién la aventó? ¡Su ajo! Hay que tenerlos en esa gorra para no perderlos. ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, hermano! Sacó su bolita, significa que está herido. ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Me torcí mi brazo! ¡Ay! ¡Tronó mi hombro! ¿Ya me acabo de vacunar? Creo que se estaban jalando el pelo, no tienes pelo. Más, estás calva, ya ni siquiera tienes sus pelitos, pero. Tienes bien grosero. Mira, mi amigo, mira, ya sacó su bolita. ¿Tuviste algo? ¿Tuviste algo? No, no vio nada. ¿Tú también viste algo? Mi brazo. ¿Tuviste algo? De verdad, tronó. Ese también está muerto. Bueno, está durmiendo. Me está faltando el aire, me mareo, no sé qué me está pasando. Ay, Jenny, tú que te vacunaron. O solo falta que hayas tomado las hierbitas de atrás de Toy Bonnie. Yo sé que puedo. Ay. ¡Mi columpio! Ay, no le gana, chica de grande. Yo sé que puedo volar. No está pasando nada, chica de grande. Vamos a ver las hierbitas atrás de Toy Bonnie. Está drogadito. Ya estoy como... Hay que llevarlo a terapia. Llevarlo a terapia. Bueno, esto no volverá a pasar. Llevarlo a terapia. Quítale. ¡Listo! ¡Esto se puede ver evitado! ¡Ah, no! ¡Un momento después! ¡Hola! ¡Te voy a ir! ¡Ay, mi dedo! ¡Me machuqué!